Good evening, teacher. Good evening. How are you? Como que no quieren entrar ahora, ¿verdad? ¿Ya? Se durmieron. Ya es lo último. Sí, ya, ya casi. Hoy es miércoles, ¿verdad? Siento que está la noción de ¿no? perdido. Sí. Le voy a decir que a mí no mucho me daban ganas también. No, ya me imagino más con este frío que está haciendo. Sí, cabal. Qué comprendible. Sí. Pero qué barbaridad, un montón de árboles caídos por todos lados. Sí, hasta de raíces, arrancados completamente. Good evening. Sí, que estaba viendo que en Escalón, ahí por la Avenida Olímpica, un árbol que siempre, cuando yo pasaba ahí, años de estar ese árbol ahí de raíz, los ha arrancado. Imagínense sí, qué fuerte. Así es. Ajá. Bueno, pero esperemos que... Bueno, me alegra que ustedes estén bien, la verdad, porque sí ha estado bastante peligroso acá por donde vivo. Se cayó también y tapó la calle. Y nadie podía pasar. Nos tocó quedarnos en la casa por los mandados que se tenían que hacer y todo. Pero sí, está bien heladito. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo está? Bien, gracias, con mucho frío. Así veo. Igual que Saúl, ¿verdad? Con chumpa. Sí, es que está bastante fresco, yo creo que todo el país, vea. Sí, sí, todo el país está así ahorita. Mire, sí, a mí me gusta, yo amo el frío. Sí, sí, es bien rico. Pero así como está, que se está botando todo, ya no mucho. No, ajá, es que una cosa es el frío, otra cosa es el viento que bota todo, vea. Exacto, así que, ajá, ni modo, ¿verdad? Pero el viento venía con todo. Sí, sí. Pero yo no sé, bueno, a menos, yo no he visto aquí donde yo vivo, no he visto que está haciendo bastante viento. No sé si es porque, bueno, no sé, la verdad es que yo no he visto que sople demasiado fuerte aquí donde yo vivo. Pero sí he visto que ha botado bastante árboles y eso, por otros lados, ¿verdad? Sí. Acá donde yo sí, donde yo vivo sí, ha estado bastante fuerte, hasta se escucha así como que, como que habla el viento, dice mi sobrino. Sí. Y sí, le estaba contando a su abuela ahorita que cerca de mi casa se cayó un árbol que tapó toda la calle. Y, sí, vi noticias así. Ajá, entonces ha estado... Es que son arbolitos que ya están bien salidos, bien grandotes, ya las... Yo creo que ya las raíces ya no. Sí, probablemente. Pueden. Sí, así que... Ajá, y el viento que viene con todo. Sí, está bastante fuerte, pero ya veo que todos están con suéteres, así que vamos a comenzar. Solo yo estoy con camisa. Es que se lo ponen también. Sí, ya me lo voy a poner. Pero sí, está bien gradito. Bueno, guys, me alegra de verdad verlos de nuevo. Ya casi. Thank you very much for your questions, por sus preguntas en el grupo. Ya veo que la mayoría ya está, ya ha finalizado el curso y ya, bueno, nadie me ha dicho de problemas que hayan tenido con descargando el diploma. No sé si estamos bien en ese sentido, con los que ya terminaron, ¿pudieron descargar el diploma? ¿Sí? Yes. Ok, then. Sí, en mi caso, Jenny, que le comenté que a mí me habían dado de baja, más o menos así en la plataforma. Uh-huh. Igual, hoy me hablaron y ya me solventaron, así que ya tengo el diploma. Está bien, perfecto. Thank you, Jenny. You're welcome. Sí, yo le hablé a la persona de soporte y es como que, mire, fíjese que ella dice que ya no puede entrar y me paniqué. Porque, pero lo bueno es que ya está todo resuelto. Sí, ya le lograron resolver. Sí. Ajá, a saber gracias. Qué pasó, honestamente. Ya saben. Y lo bueno es que ya tiene el diploma. Yes. Y sí, guys, para poder pasar al siguiente nivel,
uno de los requisitos, creo que diría que el más importante, aparte de enviarlos la hoja, es de que terminen la plataforma. De que terminen la plataforma. De ahí están bien para pasar al siguiente nivel. ¿Y usted va a ser la que va a estar siempre en el siguiente? I'm not sure, pero sí ya me confirmaron de que voy a estar de 8 a 10. No, siempre dos grupos separados. Sí, todavía no sé, porque como la documentación es bien INSAFOR, ellos aprueban a las personas y para dividirlas en los grupos y aprueban a los docentes también. Por eso cuando un docente dice que sí, ya no se puede salir. Okay. Pero sí, entonces hay varios grupos que están a las 8. Sí, más o menos somos 6 grupos que estamos a las 8 al mismo tiempo. Y otros 6, 7 a las 9. Ajá, que cuando ustedes terminan, comienzo con el siguiente. Sí. All right then, guys. Esperemos que esté con nosotros. Esperemos. Puede estar más bien con usted. Sí, ya vamos a ver. Esperemos que sí. All right. So, in that case, guys, let's start. Remember yesterday you were practicing present perfect and I show you present perfect continuous. Do you remember? Yeah. Have it? Awesome. What we will continue practicing that today, but I will also show you one more thing from the present perfect, that is present perfect for future. ¿Sí? Para el futuro. Ya lo vimos, el presente perfecto, que se recuerden, ¿quién me puede decir? En sus propias palabras, in your own words, what is present perfect? No es necesario que me den lo que les di, sino que quiero saber ustedes qué se recuerden de present perfect. Pueden revisar sus notas, no estoy diciendo que no. Yes, I'm sorry. Era una acción que se había empezado en el pasado, pero que aún no se ha terminado. That's right. Que había comenzado en el pasado, en algún punto del pasado, y que todavía continúa. Hay diferencias con el presente continuo, right? Porque en el presente continuo solo estamos diciendo que esa acción está pasando ahorita, pero no hacemos referencia a cuándo comenzó ni cuándo va a terminar. Entonces esa sería la diferencia, right? Presente continuo es que estamos diciendo que algo está pasando. Está lloviendo, pero no decimos, ha comenzado a llover desde ayer. Right? Ese sería el presente continuo. Con el presente perfecto sí podemos establecer más o menos cuándo ha comenzado esa acción. Presente perfecto continuo, right? Se escucha bien largo y cansa decir eso. No, mentiras. ¿Qué se recuerdan del presente perfecto continuo? ¿Qué me pueden decir? Que al verbo se le agrega ING al final. That's right. Solamente en lugar del verbo participio, lo pasamos a ING, right? Y siempre con have been or has been, si es tercera persona, right? Has been studying, have been studying, right? Perfecto. Ok, entonces veo que estamos bien. Así que le vamos a poner un pesito más de dificultad. No, mentiras. Solamente les voy a explicar rapidito para que puedan practicar el presente perfecto para futuro. Este, guys, es solo cambia un poquito en el sentido de los verbos cómo se utilizan. Para el presente perfecto para el futuro lo utilizamos con el verbo en presente simple, ¿sí? Pero utilizamos adverbios de cuando establecemos que algo ha comenzado, por ejemplo, o algo va a pasar, como before, until, etc. All right? Entonces, lo vamos a poner aquí. Oops, wait. Present perfect for future. All right? Vamos a poner acá. We normally use present perfect for future in clauses with before, after, until, etc. Right? Por ejemplo, digamos que alguien
se le perdió su cuaderno. I don't know, pero que se le perdió algo, right? Entonces, nosotros decimos de que lo vamos a buscar hasta que lo encontremos, porque digamos que es de una tarea que les han dejado que tienen que entregar hoy, right? So, ¿cómo diríamos? I will, right? The will, que es para futuro, ¿sí? I will keep, si se fijan, estamos utilizando el presente simple del verbo, keep. Keep es el verbo. I will keep looking, right? Mantener, y el verbo vamos a explicar qué, right? Looking until I find my book. Tenemos acá este, guys. Y este es lo que me define a mí, que es que esa acción va a continuar en el futuro. No sé si se recuerden que en el presente perfecto solamente enfatizamos que está pasando ahorita, right? Pero para el futuro estamos enfatizando que va a continuar hacia el futuro hasta que esa acción termine, y no vamos a no sabemos exactamente cuándo va a terminar, porque por ejemplo en la oración dice hasta que encuentre mi libro. Puede que me tarde todo el día en encontrarlo. Puede que lo encuentre hasta mañana de noche. O puede que lo encuentre hasta dentro de unos 5 años. Right? Entonces, no decimos tampoco cuándo esa acción termina en el futuro. All right? I will. O eso también lo pueden contractar si ustedes quieren, como I'll. Así. Ambos están correctos. ¿Sí? Lo pueden dejar como I will o I'll. I'll keep looking. Y luego continúan con la oración, right? Ambos están correctos ahí. I will keep looking. I'll keep looking, right? Y siempre este verbo, el verbo que es lo que ustedes van a hacer, va a ir en presente simple, right? Y el, aquí tenemos, si se fijan, 3 verbos. Keep, looking, and find. Porque estamos dando más información. Si solamente queremos decir que vamos a buscarlo, I will keep looking the book. Pero como estamos diciendo, cuando no sabemos cuándo va a terminar esa acción, utilizamos este adverbio. All right? ¿Se recuerdan de los adverbios de tiempo? Until. Until I find my book. All right? Y hay más adverbios que ustedes pueden ocupar también. Estos solamente son ejemplos, pero son muchísimos más, right? Estaría, perdón, estaría también ahí since. Since. Sí, ¿verdad? Sí, podríamos utilizar since, pero quiero ver cómo lo podemos utilizar. Para futuro, I will. Perdón, ¿y tendría siempre que estar o llevar will? Sí, si es futuro, sí. Si es para el futuro, sí, porque estamos diciendo que esa acción va a continuar en el futuro. Por ejemplo, veamos si podemos utilizarlo en since. Quiero ver. I will, digamos, veamos si funciona así. I keep looking. I will keep looking since I lost my book, right? Voy a seguir buscando ya que perdí mi libro. Sería acá, right? Since I lost my book. Right? Aunque since, en este caso, como es un pasado ya establecido, no, mejor no lo utilicen. Porque since, ya que estamos hablando en futuro, guys, es mejor que no lo utilicemos. Porque estamos diciendo desde cuándo comenzó esa acción. Y si se recuerdan, para el presente perfecto no decimos exactamente cuándo comenzó. Y since, estamos diciendo desde ayer, desde 1900, desde el 2001, right? Entonces, en este caso no, Lily. Ahí sí yo me equivoqué. I'm sorry. En este caso no utilizamos el since porque establecemos con ese adverbio
cuándo comenzó exactamente esa acción en el pasado. Yes, I'm sorry. Borren eso ahí. Okay. Gracias. You're welcome. Pero de ahí los otros adverbios que no representan exactamente cuándo comenzó ni cuándo va a terminar, sí los podemos utilizar. Por ejemplo, digamos que le van a ayudar a buscar el libro, pero tiene que esperar que la gente llegue a buscar el libro porque, digamos, que es bien chiquito y necesitamos mucha gente para buscarle. All right. Entonces, ¿qué podemos utilizar? ¿Cuándo comenzaría esa acción para buscar el libro si vamos a esperar a alguien? Podemos decir, we will begin, I'm sorry. Sí, we will, para futuro, begin, porque ya dijimos que tiene que estar en el presente simple el verbo. When, cuando, everyone, yes, arrives. All right. ¿Cuándo vamos a comenzar esta acción en el futuro? Cuando todos lleguen. No sabemos si van a llegar en 5 minutos, en 10 minutos, o por los árboles caídos en unas 2 horas. Right? When we will begin? We will begin when everyone arrives. Right? ¿Cuándo? Before, after, until. Right? Todos esos adverbios que no establecen exactamente cuándo comenzó en el pasado o cuándo va a terminar en el futuro, así los utilizamos. All right? También, sorry guys, aquí hay que hacer una diferencia, se me olvidó decirles. Este, no sé si lo pueden anotar ahí. Este es para presente simple. Sorry. Ya les voy a dar el de presente perfecto. Ahorita estoy viendo que el verbo está en presente simple y presente perfecto tiene que ir en pasado participio. All right? I'm sorry. My mistake. Este es futuro con presente simple. Ahora, si utilizamos esta misma oración para presente perfecto, ¿cómo sería? Si decimos que el verbo tiene que estar en pasado participio, ¿se recuerdan? ¿Cuál verbo cambiaría a pasado participio en este caso? Este es presente simple. ¿Y en pasado participio cómo sería? Para decir que es presente perfecto. Vamos a poner aquí. This is simple present. Voy a hacer la primera yo y luego me ayudan con la segunda. All right? Que la primera está un poquito más difícil. En verdad no voy a hacerlo. Sería, I will keep looking until, si el presente perfecto tiene que llevar have y el pasado participio, entonces sería until I have found my book. All right. Have o has, si es tercera persona, found, pasado participio del verbo. Teacher. Dime. I have a question. Tell me. Siempre ocuparíamos el looking en el simple present. En ese caso en específico, sí. Porque tú ya le estás diciendo a esa persona que ya comenzaste la acción de buscar tu libro. Uh-huh. Ajá. Pero no necesariamente en el simple present tienes que ocupar ing. Porque si te fijas, la segunda, sería la tercera. We will begin when everyone arrives. Ahí ya no utilizamos ing. Porque uh-huh. Estamos diciendo que la acción de buscar el libro va a comenzar hasta que todos lleguen. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, no necesariamente tenés que utilizar ING. A menos que... O sea, que se puede ocupar de las dos formas. Tanto sin
ING como con ING. Sí, digamos. Para hablar del futuro. Simple, ajá. Sí. Ay, para el futuro también. Porque la otra puede ser, I will look for my book until I find it. Uh-huh. Si no querés poner el ING, lo voy a poner aquí abajo para que veamos cómo quedaría sin el ING. Sin el ING sería I will look for my book until I find it. All right. Si no quieres ocupar el ING. Okay. Thanks. You're welcome. Ese es presente simple. Presente perfecto para futuro. Siempre lleva las mismas dos condiciones. ¿Se recuerdan? Tiene que llevar have o has más el verbo en pasado participio. All right. Siempre las mismas dos condiciones. Ahí me confundí yo solita. I'm sorry. Y espero no haberlos confundido. Don't worry. Yes, thank you. But yes, esa sería la diferencia. Entonces, ya nos recordamos de que para presente perfecto utilizamos have o has y el pasado participio. ¿Cómo quedaría we will begin when everyone arrives para presente perfecto? Le voy a ayudar. We will begin when everyone. Oops. Arrives. En qué tiempo está? ¿A quién se refiere cuando decimos arrives? A everyone, right? Y everyone en este caso, si se fijan, el verbo está en tercera persona. Entonces, si tiene que ser have o has para presente perfecto, ¿cuál seguiría? Has. Has. Ajá. ¿Y cuál sería el pasado participio de arrive? Arrive. There you go. Oops. Son dos R, no dos A. When everyone has arrived, right? Y ya cumplimos las dos condiciones, ¿sí? Aquí. When everyone has arrived. ¿Por qué queda así? Porque acá está en tercera persona. Entonces utilizamos el has, porque everyone, en este caso, es tercera persona. All right? Unless we say people. People ya es plural. Everyone se toma como singular, aunque hablemos de más de dos personas. I know it's confusing, pero everyone is singular, all right? Pero everyone es singular. Aunque estemos hablando de un montón de gente, la palabra en sí es para singular, all right? Singular tercera persona. Por eso utilizamos el has, all right? So far, so good, guys. ¿O quisieran que lo explique otra vez todo para enmendar mi error? I'm sorry, guys. It's not my intention. Es que, teacher, lo que yo estaba hablando ayer con los compañeros que me tocó platicar, que es bien confuso y bien como difícil estarse aprendiendo tantas reglas. Del presente pasado, el futuro y no sé qué más. Entonces es bien difícil y bien confuso. En el momento sí le entendemos perfectamente, pero ya después como que se nos olvida. No sé si le pasa a los demás, pero al menos a mí sí me pasa. No, y es entonces, en realidad totalmente confuso. Normal. Ajá. Sí, este caso es solamente para que ustedes lo conozcan. No necesariamente se tienen que aprender las reglas, sí, porque no recuerdo a qué grupo le decía de que cuando nosotros estamos hablando no estamos
pensando en qué, con qué reglas estamos hablando. Sería, ajá, esto es solo para que ustedes conozcan, por ejemplo, cómo se le dice a eso. Pero en sí, digamos, eso no se lo van a preguntar a, en una entrevista de trabajo, a menos que sea para dar clases de inglés, pero no se lo van a preguntar en una entrevista de trabajo, sino que solamente para saber la manera gramatical correcta de decir esa acción. Pero muchas personas escogen hablar en presente simple, pasado simple, presente continuo o futuro para referirse a las acciones. No hay problema en eso. Esto sobre todo se hace cuando uno quiere hacer énfasis en actividades que han comenzado en el pasado y que todavía siguen sucediendo. Pero sí, Lili, en ese caso no se preocupe porque yo sé que es un montón de información. En 4 días les he dado solamente este tema, right? So don't worry. Lo vamos a seguir practicando ahorita. Esta última media hora la practicarían en eso. Es presente perfecto, es un tema bastante amplio porque son un montón de verbos también que se tendrían que aprender, que son sobre todo el pasado participio de los verbos irregulares. Right? Por eso también yo les mandé la hojita, porque no es necesario que se los aprendan todos de memoria, porque si no me equivoco son como 200 verbos. Entonces es bien imposible pedir que con todas las actividades de trabajo y todo lo demás que ustedes tienen, que se aprendan eso en un mes, right? Es irreal. Pero por eso también es bueno conocer el presente simple de todos los verbos, porque uno así ya puede buscarlo en la listita. Pero sí, nosotros vamos a seguir practicando y no necesariamente esto está, solo se menciona hasta donde yo sé en la plataforma, right? Ajá. Ajá, yo quería explicarles más para que ustedes vieran cómo funciona. En sí, no se preocupen si no se recuerdan de las reglas. Esto es solo conocimiento para que ustedes sepan cómo se llama esa manera en la que están hablando en ese momento. Pero igual recuerden que, por ejemplo, en español no nos ponemos a pensar, ahorita estoy hablando en pasado simple. No, ahorita estoy hablando en presente. Ahorita voy a hablar en presente continuo. So don't worry. En ese caso, no se preocupe por aprenderse de memoria las reglas. This is just for you to know. Por eso yo les digo de que me digan en sus palabras cómo lo recuerdan, porque eso es la manera más fácil de aprenderse las cosas. Right? So, yes, but don't worry. No se preocupe si no se las aprende. Ajá, no. Nobody's gonna die if you don't learn it. All right? You'll be okay. Yes. All right. Y de igual manera, you're welcome. Las dudas surgen, si se fija, ya cuando están platicando, porque así como usted dice ahorita, puede que todo esté claro, right? Pero ya cuando lo vamos a poner en práctica es donde surgen todas las dudas. Mm-hmm. Yes. All right. Okay. Thank you. So, bueno, ahorita lo que haríamos... Bueno, lo que van a hacer ustedes, all right, es practicarlo. Lo separaría en grupos. Continuaríamos con lo mismo. Por cualquier cosa, si hay preguntas, all right, ya cuando estén en la práctica, ya es donde van a haber más preguntas. No tengan pena en preguntármelo. Ya saben, si ustedes también me lo pueden hacer saber por WhatsApp. I'm sorry, no sé si se me cortó la señal ahorita. Sorry, guys. ¿Me escuchan? Ah, okay. Sorry. Es que vi que decía su conexión es inestable y me afligí. All right. Entonces, ahorita los mandaría a los grupos, sección de grupos, y cualquier cosita yo los estaría visitando. Sí, recuerden de terminar unos 3 minutitos antes de las 9, por si surgen algunas dudas que cuando no estoy en sus grupitos. All right. De igual manera, yo les voy a avisar cuando ya regresemos a la sesión general, ¿ok? All right, ahorita les quedaría la invitación. Please accept it.
Hola, Lili. Le cayó la invitación para unirse a la sección de grupos. Understand this. Ya me empezaré a grabar. Yes. I will practice. No, we will practice this. This topic. I don't know. what are you doing tomorrow? Arturo? You for the new person in our group. Well, yes. And tomorrow I have to get up early and then I have to go to work. Oh, where do you work? Hi. Oh, where are you work? Oh, sorry. Why is that? She is. Oh, so cute. It's a dalmata. 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 Oh, I love dalmatas. Me too. All the pets. I love it. Yes. Yes. I hate cats. Dogs. I hate that. Really? Why? She doesn't like that I stay alone. She always come. I need a. ¿Cómo se llama la raza de? ¿Cómo se puede decir raza de perro? I don't know. I think it's just. Sorry. I thought you were asking me. I'm sorry. Okay. Breathe. I think that is pan. Breathe. Oh, no, that is bread. Yeah, bread. El primero es bread or bread. El otro es pan. That is pan. Ah, yes. Bread is pan. Bread. Bread. Yes, bread. Bread. We are hungry. Yeah, I see sorry. That. Sorry, man. But I will continue. Who say bread? I say. Sorry. But and Jasmine, what are you doing tomorrow? I will break fast. I will stay in my house. Jocelyn. You don't finish. Jasmine, sorry. No, I don't have plan tomorrow. Oh, me too. Only yes. I will. Yes. Ah. Just enjoy the day. Uh-huh, Jocelyn. Okay. I will get up, I take a breakfast, I watch TV, I don't know, no sé. Ya no sé. It's the difficult thinking about this. Yes. And you just telling Larin. I know. Tomorrow, I think if no rain, I will
run in a park, but we are staying ¿cómo se dice tormenta tropical? Tropical tormenta. No. Tropical storm. Weather. Uh-huh, storm. I don't know. Tormenta. Tormenta. But it's possible this. In the afternoon, I go to a meeting. Ese sí es seguro. Para, digamos, estar con la teacher que nos esté diciendo, no, esto se dice de esta manera, y pues, pero interactuar de una manera que nosotros también hablemos inglés, ¿verdad? No, no aquí en las clases, sino que en el grupo, ¿verdad? Hello, teacher. Hi. Ahí está la otra compañera ya. Yes. Es que le decía, no sé si leyó el mensaje, que no leí las indicaciones, no terminé de leer bien las indicaciones, no sé qué es lo que vamos a hacer. Oh, it's okay. We will practice right now, present perfect. Siempre vamos a seguir platicando el presente perfecto, pero vamos a hablar acerca del clima en general. If you... está bien, Liliana, no se preocupe, que le está fallando el internet. Sí, sí. Ok, sería siempre con el clima. De igual manera, si ustedes sienten que no conocen algunas palabras de ello, pueden cambiar a un tema de su elección, que ustedes se sientan más cómodos. ¿Ah? So you can practice. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Quiero ver, aquí tenía una pregunta, pero no sé si estará bien, espérame. No sé si creo que sería presente perfecto continuo. Has, de lo de la lluvia. Mm-hmm. Has it been raining all day? Sí, estaría bien. Está correcto, sí. It has been raining all day. Mm-hmm. Pero sí sería en continuo, ¿verdad? Sí. Sí, el continuo es solo cuando usted quiere enfatizar que ha estado lloviendo todo el día. Si solo quiere decir que ha estado, o sea, quiere darle importancia a la acción. Si solo lo quiere mencionar, puede decir it has rained en pasado, participio, all day. Pero ambas estarían correctas, ambas están correctas. Okay. Uh-huh. Bueno, solamente esto. Okay. Thank you. You're welcome. Please continue. I'm sorry. Okay. Liliana, no se escuchas. Sí, sí los escucho. Okay. Este, ¿vos tenés alguna pregunta? Por el momento, no. Okay. Saúl. La verdad que no. Uy, es que me cuesta entender esta cosa. Vamos a ver si me pueden entender. Si me pueden entender la pregunta. Have you eating yet? Are you eating yet? Ninguno. Liliana. No te entendí muy bien la pregunta. Bueno, la pregunta era, have you eaten yet? Que si ya comieron. Yes. Yes, I have. Saúl. Yes, I have.
Y podría, se podría decir también, I ate, creo que sería. I ate, being with, no sé cómo se dice, platanito. Platanito y cremito. Crema, cream. Cream. Platanito. No sé cómo. Ah, fried plantain. Fried plantain. Yes, tan rico. Sí. Con cremita y pancito. Yes. Vayamos a otra pregunta. No. Where has you learned English? ¿Sí entendieron? Where have you learned English? Sí, ¿cuánto sabe leer inglés? Creo que así es, ¿verdad? No. ¿Dónde aprendiste? ¿O dónde aprendieron a hablar? Bueno, ¿dónde aprendieron el inglés? In school. In English Corporation. Ajá, okay. O sea que hace desde el primer módulo está. O sea, desde el principiante. Yeah. Ah, okay. Lo único que hubo el pasado que no mandé la solicitud. The newspaper, que sí, ella ha estado leyendo el diario, entonces así ya vamos ahí. No, but she has read the notice in the cell phone. I don't know. Only WhatsApp. Only WhatsApp. Yes, only WhatsApp. Eso se puede decir. I read Messi. Las cadenas de WhatsApp. Compartiendo la cabal de noticia falsa, fake news. Compartan, sí. O Facebook. Other questions. Lo que tiene varias. Ajá. Have they lent money? Que si ellos han prestado dinero. I don't know. No. They sería, ¿verdad? Ellos. Ajá. They have money. Mm-hmm. They have been. Quiero ver. Sí, así sería, Jenny. Yes, plan de prestar. Yes. Mm-hmm. No, pero la respuesta. Yes. Yes, they have been. Así. Respondiendo a que te han prestado dinero. Ajá. Yes. Yes, they have lent. No, prestado. Ahorita te lo escribo. Pero sí está correcto. Okay. They have lent. Bien, good, Verónica. Very good. Ahí está. Ajá. Lent. No, para respuesta no se usa been. Es que el been, como ya es el pasado participio de be. Ay, exacto. Ah, entonces estarías ocupando dos verbos en pasado participio, por decirlo así. Ah, solo. Yeah. Ah, yes. Don't worry. With practice, sí. You'll get used to it. Yes. Yes. Okay, thank you. Quiero ver, vamos a ver. I have... Yo tengo oraciones, no tengo preguntas. Ok, como escuchemos las oraciones. I have been playing video games. Es el
Presente continuo, ¿o no? Perfect present continuo. Tiene el be y tiene ing en el verb playing. Is okay, is good, is not good. I am opening the living room. So, I have been sleep. I have been sleeping. Okay. My bed. Yes. I have all been day. Is tired. I have been making my homework of culture. Yes, no, yes. I don't know. Maybe. Yo no te escuché. Creo que mi internet está fallando porque es como que se me traba. Sí, es el inter. Bueno, es el inter. O el mío. otra vez. No. Okay. I have been making my homework of sculpture and other my boyfriend has been working in your final project of the university. Yes. I know. Finish. Next. Maya, Veronica. I read in my room because perdido. I don't know. Okay. No lo escucho, Veronica. Oh, sorry. Lo siento, creo que no sé. Es tu interacción, ya vi. Ya aparece como en amarillo, en las barritas. Ya me aparece. Oh, qué tremendo esto. Como el mío. Aquí abajo me aparece. Las barritas de la señal. You has been in Plaza Mundo. You has been. Yes. You sería have, you has been. You have been. Just Plaza Mundo. Pero sería que si hemos visitado. Yes. Pero no falta. ¿Cómo se dice visitando? Visiting. Así faltaría, ¿verdad? Visiting. Es que no pueden preguntarle las dos formas. You have visited. Ah. A ver, ¿cómo, you Jenny? You have visited in Plaza Mundo. Sorry. Have you, por ejemplo, si quieren utilizar been, pueden decir, have you been to Plaza Mundo? Or have you visited? Oops. Oh. Have you visited? Oh, visited. Vaya, eso, ¿cuándo utilizar been o cuándo utilizar solo el verbo? Es que el been, recuerden que es el pasado participio del ser o estar. Y si preguntamos, ¿ya has estado en Plaza Mundo? Sería been. ¿Ya has visitado Plaza Mundo? Visited. Ah, ok. Yes. Yes. Thank you. Yeah. No. Como que se sustituye, porque viene siendo lo mismo en pasado. O sea, en lugar de poner el been, que viene siendo el pasado, se utiliza el verbo en pasado. Correcto.
Okay, thank you. Okay. Hay que aprender mucho. No, no. Utilizar el mismo verbo para varias cosas. Yo, teacher, tengo un problema. Mi problema es de que cuando, o sea, puedo prestar atención y todo, se pide un ejemplo, pero ya a la hora de una conversación, difícil. Yes, I know. Yes. Ajá, pero podemos solventar eso practicando. Para hablar. Sí, ahí sería expandir su vocabulario. Lo que eso. Es compartirles textos, por ejemplo, por copyright no les puedo decir qué libro les puedo compartir. Si no, YouTube bajaría el video, pero les puedo compartir más información. Porque como dice Verónica, lo que más influye a la hora de expresarse es no tener un vocabulario. Uh-huh. Sí. No, don't worry, I'm going to help you on that. Thank you. Okay, y Jenny. Sí, porque yo eso igual he pensado que lo que falta es como vocabulario. Sí. Porque algunos verbos igual se desconocen. Yo me sé lo básico. Yes. Más que todos los irregulares son más complicados. O sea, conocer el pasado de los irregulares es cuestión de aprendérselos. Yeah. Sí, solo memorizar. Ahí sí, I'm sorry, se los van a tener que memorizar. Quiero ser como Jenny, cuando esté grande. I know, todos son una teacher. Now guys, practicing and reading, leyendo y practicando así, así llegué a ser grande. Ese vocabulario lo puso en WhatsApp. Yes, pero se los puedo compartir de nuevo. Yes, porque cuando yo entré, ya no lo veo. Ah, no se preocupe entonces. No. Porque de igual manera les debo todavía la presentación de Present Perfect. I'm sorry. Y va a agregar esta del futuro. De sí. Sí, lo que mostró. Lo agregaría de una vez. Uh-huh. Thank you, Jenny. Vaya, que sí terminamos. Unos 4 minutos más. Ok. Voy a preguntar. Okay. Have you gone to write this, please? Paris. Yes. Paris. Real. Espérate. Ay. Y no te estoy haciendo nada. Vente. Ay, que aquí está otra vez, ve. Ay, qué enojado. Y la chance. Siéntate. What's his name? Quiere estar en la videollamada. Déjalo practicar, Arturo. What's his name, Arturo? Becas. ¿Cómo? Pecas. Pecas. Oh, ah. So cute. Esta también. Ay, por favor. Bye. Cherry. Vení. Cherry. No, Cherry. Cherry se llama. Cherry. De cereza. Ajá. Así se pusieron. Oh. ¡Ay, qué linda! Se ríe. Sí, se ríe. What? Espérate, pues. No. ¿Quiénes de ustedes tienen gato? No. Yo tuve uno. Pero se murió, que como que se comió una rata. With poison. ¿Qué pasa, güey? Yeah. But here in the street, que andan ahí unos gatos ahí de esos, como dijo la teacher, de esos callejeros. Ajá, pero ¿cómo es que dijo? Quiero ver. Vamos a buscarlo. Stray. Creo que noté eso en Stray. Stray. Stray cats. Stray cats.
Los gatos va, son bonitos. Pasando. Más o menos. No me vayas a odiar, yo sé. No, my sister too. She hates the cats. Me entiende. But what? No, why you don't like the cats? What reason? I don't know. Maybe it's only curiosity. It's for personality. Are bored and and creídos, picky, no sé cómo, and no sé, no siento bien así como me la pico y yo sé lo que es joven. Highlight. Ah, eso es. Highlight. Algo así, como que estando. Con las lentecitas. Ajá. Que... Ah, pues así lo veo. A los gatos que son creídos. No, but they no. Play. Ay. ¿Cómo se dice yo conocí? I know. Ajá. You met. How you met? I met. Okay, cool. So we're back. Yes. Hi. Mm-hmm. All right. I see that a lot of you were practicing. All right. A lot of you had a lot of questions. And as I was mentioning, I believe I don't remember which group I mentioned, but the point is that I'm going to send you a book, guys, so you can expand your vocabulary. All right. Lo más difícil de poder comunicarse en inglés es tener un vocabulario reducido. Right. Pero, ¿cómo vamos a aprender vocabulario si no sabemos a dónde aprenderlo? Entonces, ahí les voy a ayudar yo. Les voy a enviar un documento, all right? No puedo decir el nombre del libro por razones de copyright, porque se sube este video a YouTube. But you will know, all right? No es tarea lo que les voy a dejar. Pero lo que les voy a mandar es el libro y una guía que ustedes pueden responder cuando tengan tiempo. Para saber si se ha comprendido lo que se dice, all right? Como les digo, no es tarea, pero sí sería una guía que me gustaría que se enfoquen en el primer capítulo de ese libro, all right? With that, en realidad utiliza un vocabulario bien sencillo, entonces no sería muy difícil de entender. De igual manera, you can use Google Translator to translate words you don't know, y si no las encuentran, me pueden decir para yo decirles. La traducción, all right? Entonces, como les digo, no es tarea, pero sí me gustaría que lo lean, porque aparte de aprender más vocabulario, van a aprender cosas
importantes para ustedes. All right, les daría más detalles en el grupo de WhatsApp, porque saben, copyright, no puedo dar los detalles del libro. Pero por cualquier cosa, estoy ahí. ¿Alguna pregunta antes de que nos veamos esta mañana? ¿No? All right. Se los enviaría ahorita mientras el otro grupo está haciendo su práctica para que lo comiencen a leer. No importa si no lo comiencen a leer, pero me gustaría que discutiéramos por lo menos la introducción el día de mañana, la introducción del libro. All right. La introducción son como 3 paginitas. All right. No es muy largo. El libro sí es largo, tiene 300 páginas, pero no se preocupen. No es tarea, ya les dije. Solo es para que ustedes aprendan más vocabulario. All right. Entonces, guys, thank you very much for coming. I'm happy that I saw you again. You're welcome. I hope to see you tomorrow. Thank you. Good night. Bye. Bye. Take care. Bye.